amigos de Ciudad Satélite TV, buenos días. Ya estamos en la etapa 3 del Tour de Suiza y hoy vamos a hablar de quién gana, cómo gana y para qué ganan. Bueno, evidentemente el premio más importante es el que gana la carrera, es decir, el que cruza la meta en el menor tiempo posible, así sea una etapa o sean 5, 6 o 10 etapas. El segundo premio, no de mayor importancia, pero el segundo premio que se contabiliza es el del premio de montaña. La montaña es uno de los factores más importantes y más emocionantes de las carreras de bicicletas. Muchos de los puertos de montaña, al final, cuando se corona, tienen puntos, tienen un valor que le dan al primero, segundo, tercero y cuarto, dependiendo de cómo vayan cruzando la línea y dependiendo también de la dificultad del puerto. Al final estos puntos se suman y aquel que suma más puntos gana. Lo mismo sucede con los premios de metas volantes o los premios de puntos por sprint. En vez de ser en la montaña, es en los terrenos planos y no tan planos, pero bueno, se contabilizan de esa forma. Son los puntos a los sprinters, a aquellos que pasan primero por esas metas. Y el cuarto, digamos, forma de contabilizar o de encontrar ganadores es los sub-23. Estos son, es exactamente lo mismo que la general, es el menor tiempo, pero de ciclistas que tienen menos de 23 años. Existen otros premios, como por ejemplo el premio al mejor equipo, que se contabiliza de acuerdo a la quinta rueda que llega. Es decir, llegan dos ciclistas y cuando pase la quinta rueda, el tercer ciclista, ahí se para el reloj y se van sumando los tiempos para ver quién es el mejor equipo. Y otro más que también a mí me gusta mucho y es bastante relevante es el premio a la tenacidad, que es aquel ciclista que en cada etapa estuvo más tiempo al frente. Ese a mí me parece uno de los premios más satisfactorios y más emblemáticos, porque este deporte, el ciclismo, es de mucha fuerza y de mucha entereza y de mucha entrega. Entonces, bueno, ya sabemos cómo es que se gana, para qué se gana y cómo le hacen los ciclistas. ¡Nos vemos! ¡Bye!